¿Qué tal a todos? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC El Dominio de las Selecciones Nivel Intermedio. Nos encontramos en nuestro capítulo número 7 de Seleccionar y Modificar. El tema que vamos a ver ahora es el número 29 de Seleccionar y Agudizar. Cuando me refiero a seleccionar y agudizar, es una técnica que nos permite ir a una forma más avanzada de selección. Nuestro video es el número 30. Tenemos en pantalla este mapache, como podrán ver, y voy a utilizar esta técnica de selección, que la selección se encuentra aquí. Fíjense, le vamos a selección, acá dice área de enfoque. Pero antes de hacer el área de enfoque, vamos a sacar una copia, como lo hacemos, comando J, control J, ahí la tenemos, y vamos a tratar de agudizar en el enfoque. Entonces vamos a poner enfocar. Ahí tienen ustedes. Y lo que vamos a hacer ahora, ahora sí, a esta copia vamos a ir a lo que es selección y vamos a buscar área de enfoque. Le hacemos clic y fíjese cómo empieza a trabajar Photoshop. Y el resultado es que esta parte de abajo la deja blanca porque me dice Photoshop con esta técnica. Todo lo demás creo que está enfocado. Ahora bien. Nosotros eh, queremos enfocar solo al animalito o parte de donde está parado el animalito y al animalito en sí. Entonces tenemos estos controles como podrán ver aquí. Dice rango enfocado. Si yo le doy para atrás, fíjense ustedes y trabaja Photoshop, me dice eh, que yo quiero que ya no quiero enfocar lo que está atrás y puedo ir seguir bajando hasta lograr lo que yo quiera. Y si aquí en este punto yo quiero nada más al animalito y donde está parado, pues trato de bajar un poquito más, vean ustedes. Y logro solo enfocar al animalito y todo lo que está aquí. Y aquí podemos ir decidiendo eh, por medio del enfoque una selección para trabajar. Muy bien, pero tenemos dos herramientas. Vamos a suponer también que no quiero, por ejemplo, vamos a pasarnos por acá, no quiero el enfoque de estas plantas. Entonces aquí tenemos dos herramientas, una que dice más y una que dice menos. Le voy a señalar al de menos y vean cómo puedo quitar partes que no quiero que se seleccionen. Fíjense ustedes. Y solo definir qué es lo que yo quiero seleccionar por medio de esta técnica para que después yo trabaje con ella. Fíjense cómo vamos quitando. Y en esta forma le estoy diciendo a Photoshop, solo quiero el enfoque de estas partes de la fotografía donde está el animalito y donde está parado el animalito. Muy bien. Después de esto nos vamos a suavizar borde, le hacemos clic y vamos a trabajar esos bordes. Dice seleccionar y aplicar máscara. Le hacemos clic y fíjense ustedes, yo manejo aquí la opacidad, puedo manejarla, puedo dejarlo. Todo blanco para las personas que no tienen eh, las actualizaciones. Pero este botón que es de opacidad nos permite eh, ser más exactos. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a trabajar con el animalito y todo lo que tiene ahí. Entonces me voy a acercar a él. Ahí tienen los bordes. ¿Cómo trabajamos los bordes? Ustedes ya lo saben. Vamos entonces a lo que es eh, el radio. Ponemos radio inteligente. Le subimos un poquito el radio. Ahí tienen ustedes, no mucho. Lo redondeamos un poco. El desvanecimiento lo ponemos por acá. Y el contraste le ponemos un poquito. Y el desplazamiento del borde. Fíjense cómo lo podemos manejar. Aquí sería mucho borde. Vamos a ponerlo. Creo que aquí quedaría bien el borde de este animalito. Y todos los bordes donde se encuentra parado. Después de esto, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a enviar a selección, fíjense ustedes. Entonces le ponemos OK. Y ahí tenemos la selección, podrán ver ustedes. Me voy a alejar para que ustedes vean dónde estaba mi herramienta. Luego, tuve que agrandar un poco la pantalla porque eh, esto tenemos que trabajarlo mejor. Y ahí está lo que está seleccionado, fíjense. Y a esta selección que ya tengo, voy a tomar y voy a ponerle una capa o una máscara. Entonces le hago clic y ahí está la máscara. Perfectamente. Que esto nos permite entonces agudizar nuestro enfoque. Y para esto vamos a seleccionar la fotografía. No vamos a seleccionar lo que es la máscara. Voy a apagar esta para que ustedes vean. Ahí está todo lo que se seleccionó. Inclusive esta planta la seleccionamos porque estábamos muy cerca y si hubiéramos querido lo hubiéramos quitado. Inclusive, fíjense aquí, aquí está la cola de otro mapache. Podemos ir a nuestra máscara y tomar nuestro pincel. Fíjense, es otra cosa que podemos hacer. Estar en el color, vamos a ponerlo para que yo lo vea, ahí está, está en negro y podemos nosotros... Pintar aquí y quitar esas partes, fíjense ustedes. Y voy a quitar, eh, voy a poner la opacidad al 100% y eh, la punta de mi pincel lo voy a poner más grande para que no tardemos mucho. Yo creo que así. Y puedo borrar esta parte, fíjense ustedes, para que solo se siga seleccionando dónde está este mapache. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Vamos a poner la opacidad al 100 eh, la, Lo que tenemos aquí también La dureza vamos a ponerla hasta aquí Para que se corte bien Ahí tienen ustedes Toda esta parte la seleccionada Y como les decía Para poder solo trabajar esto Seleccionamos nuevamente la foto Y nos vamos A lo que es Filtro Y vamos a buscar el filtro e Enfocar Enfoque suavizado. Le hacemos clic y nos aparece esta ventana que nosotros ya conocemos. Aparece hasta el otro mapache, como podrán ver aquí, pero es producto de lo que estábamos trabajando. Pero aquí ya podemos trabajar todo lo referente a enfoque. Vean ustedes, eh, con los valores que ya tenía anteriormente, si yo hago un clic encima del mapache, vemos cómo se encontraba. Y cómo está en este momento, me voy a acercar para que ustedes lo vean. Mi mampache se encontraba así, lo he dejado así, pero vamos a trabajar con valores nuevos porque, pues, trabajé otras fotografías con estos valores. Entonces, vamos a subirle, vamos a poner un radio. Acuérdense ustedes de radio: si es una fotografía raw, pueden llegar hasta dos o más, pero si es una fotografía que es eh, JPG, yo les aconsejo que no lleguen ni siquiera al 1 como podrán ver he creado aquí eh, ruido como podrán ver aquí pero podemos reducir el ruido con este control que tenemos aquí y perfectamente lo reducimos mejor el radio lo tengo que bajar un poquito y vamos a ver cómo se encontraba esta fotografía esta fotografía se encontraba así y la he dejado así me voy a acercar un poco más porque en video a veces no se ve mi fotografía se encontraba así y le he dejado de esta manera. Le voy a subir un poquito más para que se note. Ahí está. Vamos a bajarle acá. Creo que es mucho. Hay que tener cuidado con esto y con el ruido. Mi fotografía se encontraba así. Vean sus ojos, vean su pelo, sus bigotes y le hemos dejado de esta manera. Si ya estoy de acuerdo, le ponemos OK. Y vamos a regresar a nuestro Photoshop. Vamos a encender el de abajo. Ahí está. Me voy a acercar. Ahí está el animalito, el mapache. ¿Cómo se encontraba este mapache? Este mapache se encontraba así. Lo he dejado así. Me voy a acercar para que ustedes vean eh, sus patitas de acá. Este mapache se encontraba así. Vean cómo está borroso. Y lo hemos dejado así y logramos una mejor fotografía con esta técnica avanzada. Voy a mostrarles otra fotografía para que comprendan bien cómo se maneja. Voy a ir a esta fotografía, fíjense, esta fotografía la manejamos en otro eh, tutorial y vamos a hacer lo que hicimos. La vamos a hacer una copia, ahí tenemos la copia. Primero que nada, lo que vamos a hacer es ir a selección. Área de enfoque y Photoshop me va a decir que está enfocado aquí. Le hago clic y fíjense cómo está trabajando y me dice, está enfocado todo esto. Y exactamente está enfocado esto, que es su mano y lo que es este jarroncito que está al frente. Pero sin embargo, como lo tenemos en automático, nos está dando todo esto. Podemos ponerlo hacia la derecha y nos daría otra. Forma, vamos a poner un poquito más para que ustedes vean. Me daría esta parte que, vio que acaba de salir de su mano. O si lo hiciera yo al revés, vamos a ponerlo aquí. Me podría dar nada más el jarrón en un momento dado. El jarróncito ese, vamos a, a bajar un poco más. Y yo definir qué es lo que quiero enfocar. Creo que en automático estaba perfectamente. Entonces. Le ponemos el automático, vuelve a trabajar y ahí me muestra sus dedos y me muestra el jarroncito. ¿Qué hacemos aquí? Como vimos anteriormente. Podríamos usar nuestras herramientas, creo que no es necesario en este caso, está perfectamente. Entonces le ponemos suavizar borde y nos vamos a seleccionar y aplicar máscara. Le hacemos clic, ahí se encuentra. Nos podemos acercar para verlo, esos bordes, y manejar lo que vemos siempre radio inteligente vamos a poner un poquito de radio vamos a redondear un poquito nada desvanecer si sí lo vamos a desvanecer un poco contraste y el desplazamiento del borde los vamos a poner hacia la izquierda creo que el desvanecimiento está muy pronunciado vamos a ponerlo aquí porque estoy viendo la línea muy fuerte ahí está Fíjense ustedes, el desplazamiento del borde lo puedo mover aquí y ya se encuentra mejor mi selección. Entonces, lo que hacemos ahora, recuerden ustedes, enviar selección. Le ponemos OK, ahí tenemos la selección, voy a alejar para que ustedes la vean, exactamente lo que queríamos seleccionar, porque esto, esto, esta parte de acá ya está desenfocada, pero todo lo demás está enfocado y nos está haciendo un buen trabajo Photoshop. Entonces le ponemos una máscara. Recuerden ustedes, no vamos a señalar la máscara, vamos a señalar la fotografía y nos vamos al filtro de enfocar y a este enfoque suavizado. Se nos abre nuestra ventana, vamos a alejarnos y lo que queremos enfocar mejor es este jarroncito. Vamos a ponerlo todo en ceros para que ustedes vean. Y empezamos con la cantidad y el radio. Podemos poner 2 y reducir ruido. Creo que aquí en este caso no estamos creando ruido. Podemos ver un antes. Mi fotografía estaba así. La he dejado así. Me voy a acercar un poco más para que ustedes noten la diferencia. Ahí está. Mi fotografía se encontraba así. La he dejado así. Fíjense. Me voy a acercar más a esta parte de su dedo para que ustedes puedan notar la diferencia. Ahí está, mire. Hasta tiene un, una, una lastimada aquí, creo. Entonces le aumentamos el radio, le aumentamos la cantidad. Y ahí lo vemos hasta las huellas de sus dedos. Vean, mi fotografía se encontraba así. La hemos dejado así. Fíjense cómo sacamos todo lo que tiene en sus dedos. Igual. De este borde, de este jarroncito, que lo ven ustedes muy feo porque eh, en este momento yo tenía mi cámara y ella me dijo, mira que me encontré en la calle, se lo acababa de encontrar y le gustó mucho, por eso está todo sucio y lastimado, pero con este enfoque vemos todos los detalles, fíjense, ahí lo, ahí lo quité y lo pongo, vean cómo salen todos los detalles del problema de este jarroncito, lo voy a quitar, lo quitamos haciendo clic en el mouse sostenido cuando lo soltamos nos dice cómo se encuentra y podemos revisarlo fíjense están las huellas de ella fíjense ustedes lo voy a quitar y lo voy a poner fíjense de todos estos eh, daños que tiene este jarroncito como los hice resaltar con esta técnica avanzada le voy a poner ok y ahí tenemos nuestra fotografía me voy a acercar para que ustedes puedan apreciar esto Nuevamente, vamos aquí donde está su, su dedo. ¿verdad? mi fotografía se encontraba así. Vean cómo se ve borroso y le hemos dejado así. Y esto es lo que nos permite seleccionar por medio del de enfoque y agudizarlo y ponerlo todavía mucho mejor. Este, esta técnica la pueden aplicar en cualquier fotografía. Por ejemplo, eh, yo la usé en esta, fíjense ustedes, acá tengo una copia, que si yo me voy en este momento a lo que es selección y pongo área de enfoque, este es un PCD, lo mismo va a hacer Photoshop, fíjense ustedes. Y con mi rango enfocado puedo determinar qué tanto quiero que se enfoque o qué tanto no quiero que se enfoque. Y en este caso, pues es un poquito más delicado, manejamos muchas capas. Y le da un poquito más de trabajo a Photoshop trabajarlo. Pero lo podemos trabajar como las anteriores. Y podemos usar, por ejemplo, eh, nada más les voy a dar un, un, un ejemplo para que ustedes vean. Me voy a acercar aquí a, a la fotografía. Acuérdense que esto es una cuerda. Y podría yo tomar mi herramienta de menos para que esto no se seleccione. Y para esto eh, también les quería mostrar esta fotografía porque tienen que tener en cuenta que para partes muy pequeñas tienen que hacer su puntero muy pequeño también. Me voy a acercar un poquito más. Y en ese punto, ya puse el menos, puedo pintar. Y vean cómo va a quitar esa parte. Fíjense ustedes. Y con el más puedo volver a sacar esa cuerda que ten tengo allí. Vean ustedes. Y continuar trabajando perfectamente. Aquí pongo menos y así ir poco a poco corrigiendo mi fotografía hasta tener una eh, selección mejor. Vamos a ponerle más aquí. Aquí venía la cuerda. Ahí la va a sacar. Fíjense ustedes. Pongo menos. Y este, este tipo de trabajo, pues sí, es un poco más. Eh, eh, laborioso porque, pues, tiene que ver con varias capas, tiene que ver con la lejanía de la fotografía, pero podemos hacer lo mismo. Me voy a alejar para que ustedes vean. Ahí tienen cómo se fue seleccionando lo que es el bote del refresco y la persona que se encuentra aquí, que es lo que más me interesa a esta persona. No lo vamos a hacer porque eh, se tardaría mucho el tutorial si ustedes quieren lo hacemos eh, nada más dígamelo en los comentarios y con mucho gusto saco la fotografía y también practicamos sobre esta composición en los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla Cursos o series que nosotros recomendamos para todos ustedes. Si les interesa alguno, háganle clic y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparecen los logotipos de Ligloni para que en este momento se suscriban. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálame un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 31 de Photoshop CC, el dominio de las selecciones para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.